Hola, ¿cómo están? Vamos a dibujar este cofre de tesoro que están viendo. Entonces empezamos por el candado. Más o menos lo hacemos por acá. Hacemos una línea curva por acá y hacemos una linecita acá y el candado baja de esta forma. Entonces, así, así y baja por acá. Cerramos esta bien y acá baja una curva así. De esta forma, este se junta con este y ahora hacemos la forma del candado, que es que baja un poquito acá y luego se abre de esta manera y por dentro tiene el orificio de la llave. Entonces hacemos algo así, que es por donde va la llave, y aquí por dentro el círculo negro del huequito. Hacemos unas marcas que tienen los candados por los lados, unos punticos. Así está bien y le damos volumen haciendo una linecita por este lado. Ahora vamos a hacer la partecita que va subiendo. Entonces por aquí va una línea recta hasta acá, aquí va el circulito, que es como la bisagra que sostiene el candado. De esta forma baja hasta acá, hacemos unas líneas curvas de esta forma y hacemos la figurita por acá que baja. Se abre un poquito y llega como hasta acá y tiene su grosor. Entonces baja acá, por este lado también la tiene así. No se le ve el grosor porque se ve por este lado y aquí se alcanza a ver como un circulito. Ahora de acá sí vamos a hacer el cofre. Ya tenemos la bisagra, entonces hacemos una línea recta acá, otra línea recta por acá y vamos a hacer las decoraciones del candado. Del cofre, que diga. Entonces hacemos una línea por acá que baja hasta acá más o menos, hasta aquí, hasta el candado, viene por acá y esta línea también viene por aquí. Entonces hacemos una línea, llega hasta acá y baja en línea recta, así. Por este lado se ve que tiene la profundidad y aquí vamos a hacer el otro lado, como la otra decoración del cofre. Entonces hacemos una línea por acá, baja de esta forma, así, y acá volvemos a hacer la profundidad del cofre. Esta podemos hacerla también de este lado, así, y esta linecita también se ve por este lado. Ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 círculos acá, y aquí vamos a hacer los mismos, un poquito más grandes, 1, 2, 3, y el cofre llega hasta este lado. Entonces se ven esas pepitas que sobresalen. Entonces baja hasta acá, tiene una pequeña salida y baja así en línea recta, un poquito por debajo del candado, así, sigue, 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 y ahora volvemos a hacer lo mismo. Entonces hacemos 1, 2, 3 círculos y hacemos este mismo cuadrado pero por este lado. Entonces baja la línea, continúa por acá, baja por acá de esta manera, así, y aquí hacemos una línea así y así para darle la profundidad. Ahora alargamos este hasta acá un poquito y hacemos los mismos 3 circulitos un poquito más grandes. Entonces 1, 2, cerramos bien, 3 y baja. Entonces un poquito por acá, baja, 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 y esta línea baja un poquito más hasta acá. ¿Por qué? Porque ya vamos a hacer las paticas del cofre. Entonces baja por aquí la patica, así, sube, llega más o menos hasta la mitad, tiene otra patica que se ve por acá, la juntamos y luego viene por acá, baja acá y se encuentra con esta línea que habíamos hecho. Entonces esta línea llega hasta acá más o menos. Podemos hacer unas linecitas acá y ya tenemos la parte de abajo del cofre. Ahora vamos a hacer la parte superior. Para hacer la parte superior vamos a hacer una línea en diagonal de esta manera, le vamos a dar la profundidad, algo así, y acá vamos a bajar que nos quede más o menos de la misma distancia. Hacemos 1, bajamos la misma distancia, 2, bajamos la misma distancia, 3,
y ahora bajamos también la misma distancia, entonces hasta acá más o menos. Aquí se ve la otra patica del otro lado, entonces se ve que se abre un poco, no mucho acá, y ahora esta patica la juntamos con esa, entonces baja y hacemos esta línea. Ya nos quedó más o menos el cofre por este lado. Ahora vamos a hacer un cuadrado rectángulo dentro de ese que ya hicimos, entonces más o menos así, baja por acá, baja de esta forma y quede más o menos a esta altura hasta acá, y baja de esta forma, hacemos una línea acá, le damos la profundidad así, y por dentro vamos a hacer las manillas, que es donde uno lo agarra para cargarlo. Entonces chiquitas, hacemos una curva así, otra curva así, y hacemos el anillo. Entonces un círculo acá y otro círculo por fuera, así ya tenemos como la manija donde se agarra. Ahora de acá vamos a hacer como un arco, que le vamos dando la altura al cofre así, y le damos la profundidad que le tenemos que dar. Entonces ahora por este lado vamos a hacer como la partecita de este lado del cofre. Entonces hacemos acá círculo, lo bordeamos, otro círculo, otro círculo, y vamos así haciendo círculos mientras bordeamos esta parte del cofre de esta manera. Ahora vamos a hacer lo mismo por acá. Entonces hacemos una línea curva, hacemos un círculo, línea curva, otro círculo, línea curva, otro círculo, que nos quede más o menos la misma altura. Entonces ya nos llegó y volteamos. Ahora vamos a hacer como la decoración que tiene el cofre por arriba. Entonces de acá sale una línea, baja, conservando como la misma forma. Aquí en el centro, aquí que este es el centro del cofre, vamos a hacer una decoración. Entonces hacemos una línea así, la juntamos y acá algo así, y hacemos un circulito, le damos el volumen por este lado de esta forma, y acá así, y hacemos dos líneas a cada lado, y acá vamos a hacer las lineecitas del cofre que vienen hasta acá más o menos, llega por acá, baja una línea casi pegada, hacemos aquí el circulito y acá juntamos esta forma, acá así, y acá vuelve a tener otra decoración. Entonces más o menos así, baja acá, se juntan estas y esta se junta con esta, y aquí hacemos los circulitos, los tres circulitos. Entonces este pasa derecho así, y juntamos esta línea con esta, baja esta un poquito más hasta acá, la juntamos un poquito más, y ahora hacemos el mismo que hicimos acá. Entonces sube, llega hasta acá, hacemos la línea del volumen acá, que va ahí, y completamos acá, hacemos el circulito, 1, 2, 3, y ahora sí juntamos esta con esta, completamos bien estos círculos, juntamos esta y juntamos esta línea, y ya de esta forma ya tenemos listo nuestro cofre del tesoro de una manera muy sencilla.